¿Y dónde está? Aquí está. Tengo una cosa para ti. Vale, pues la sala de consumo supervisado, digamos que es un espacio cómodo, tranquilo y seguro, donde la gente puede venir a consumir drogas ilegales vía fumada, esnifada o intravenosa, en condiciones, digamos, más higiénicas. La idea era, o sea, que hay gente consumidora de drogas que no puede o no quiere dejar de consumir, y que cada uno tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiere y pues ofertar un lugar digno, que no tenga que ser en la ría con ratas, que lo hemos visto, donde pueda hacer sus consumos de drogas, reduciendo los riesgos y los daños que este consumo puede conllevar. Dentro de todo lo que las labores educativas que tenemos en la sala de consumo, que no es solamente que vengas y te drogues y aquí te damos todo el material limpio, aquí también pues te damos pautas y herramientas con las que puedas cuidar tu salud. El objetivo de la sala es afirmar la necesidad de un recurso de atención a estas personas, pero en condiciones de equidad con otras personas que acceden a otro tipo de recursos que no tienen ese carácter estigmatizado, como puede ser una consulta médica, como puede ser cualquier otro tipo de servicio público. Cuando una persona decide seguir consumiendo porque no tiene fuerza o no tiene ganas o no está en el momento, también hay que buscar un lugar para ellos, ¿no? Este es el lugar para ellos, es un lugar que de momento debería de ser parte también del sistema sanitario, ¿no? Y mientras no lo asuman, estamos trabajando para ese colectivo que no encuentra el lugar. Entonces, por un lado, el primer beneficio que trae es eso, poder hacerlo con material limpio y en un lugar iluminado, sin riesgo de que venga un vecino a gritarte o de que te tenga que ver un niño, que para mucha gente tampoco es... O sea, para mucha gente de la que consume tampoco es agradable que le tenga que ver, muchas veces es un momento muy íntimo y no quieren hacerlo ahí en público, entonces... En este caso, la sala de consumo, pues en el trabajar por la reducción de riesgos y daños asociados al uso o abuso de drogas ilegales, de sustancias ilegales, en especial en personas que sufran exclusión social o que estén en riesgo de sufrirla. En la sala estamos contratados 8 personas, 8 personas más la persona de seguridad. Todos tenemos estudios diferentes. Yo soy enfermera y bueno, mi labor aquí, nosotros estamos como técnicos de intervención.
En la sala hay psicólogos, educadores sociales, trabajadores y enfermeras, pero la labor es la misma. El trabajo que realizo dentro de la sala de consumo es el trabajo de cualquiera de mis compañeros, porque todos realizamos las mismas tareas. Es decir, que lo mismo puedo hacer trabajo de educadora como puedo hacer una cura sanitaria o puedo derivar a alguien a algún recurso. O sea, hay momentos en el que te toca sentarte con una persona y escucharla, hacerle un poco de apoyo psicológico. Hay veces que te toca acompañarla en ese consumo de menor riesgo, por lo cual tienes que tener conocimientos de localización de venas o de posibles riesgos que puedan llevar para explicarles que no hagan cierto tipo de prácticas, que al final cada uno decide lo que hace, ¿no? Pero bueno, tú estás ahí un poquito para orientarles. Ahí está. ¿Estamos cada uno en su sitio, chicos, chicas? Estamos cada uno en su sitio. En la calle, en principio, pues tengo problemas de venas, que no tengo bien las venas, o sea, no me puedo pillar bien, y necesito pues, un sitio donde esté tranquilo, donde no esté pendiente de que no me vea la gente, de que no venga la policía y me lo quite. Vale, pues esta es la sala de inyección y la sala de esnifado a la vez. Antes de nada, acuden, les preguntamos qué han consumido y qué es lo que van a consumir actualmente. Y en base a eso, pues les damos el material necesario para el consumo. Una vez obtenido el material necesario, es muy importante que se laven las manos por un tema de higiene y pasan a consumir a este espacio de aquí. Cuando ya no tienes venas, cuando llevas ya unos años de rodaje y ya no tienes venas, tío, no te vale solo con una aguja, porque te haces tantos agujeros que a medida que tú usas una chuta, se va endureciendo la punta y al final se hace un daño que te cagas y tienes que cambiar la punta. Entonces, el hecho de estar en un sitio en el que, oye, dame otra punta y te dan otra punta, y dame otra punta y te dan otra punta, ¿sabes? Porque a veces... Igual, para meterme un pico necesitaba cuatro insulinas, porque, ¿no? Y pues eso, allí te las daban. Intentamos ayudarles lo mejor posible, les localizamos las venas, se las marcamos, les indicamos pues que sea más superficial o más para abajo, que se laven con agua caliente. Tenemos, no sé cómo se llaman, pero materiales para ejercitar los músculos y que salgan las venas. Tenemos dibujos dentro de la sala donde aparecen las venas colocadas para que puedan observar más o menos dentro del cuerpo donde se encuentran. Y luego hay algo que utilizamos siempre, que es el uso del tortor, que lo que hace es como una especie de torniquete y de esta manera salen mejor las venas. Y utilizamos también el alcohol, que es vasodilatador, y lo que conseguimos con eso es que la vena aparezca mejor. En 2005 se amplió la oferta de la sala de consumo habilitando una sala para el consumo por vía fumada. Antes, en sus orígenes, la sala solo permitía consumir por vía inyectada porque respondía, digamos, a las prácticas más difundidas de consumo que había. El único método de reducción de daños que teníamos para que la gente que tenía dificultades para consumir por vía inyectada era que
tuvieran la posibilidad de esnifar la sustancia en la misma sala de inyección. Entonces, había un montón de gente que estaba fumando la sustancia, no teníamos un espacio habilitado para esas personas. Entonces se decidió abrir la sala de fumado, la primera sala de fumado en España, en principio, en las salas de consumo que habían entonces. Evidentemente, la vía fumada tiene menos riesgos que la vía inyectada en cuanto a consecuencias del consumo, pero en cuanto también a enfermedades infectocontagiosas que pueden derivarse del consumo. Y entonces, si trabajas desde reducción de daños, si estás promoviendo a exponerse a menos riesgos, estás promoviendo el cambio de vía, también tienes que habilitar un lugar para que ese cambio se pueda dar. Bajamos, damos el número, nos apuntan y nos dan el número para entrar a la sala de fumar. Si no hay gente esperando, pues nos llaman enseguida y a partir de una vez que entramos a la sala de fumar, ya tenemos 30 minutos para nuestro uso. Si quieres hacer otro segundo consumo, tienes que esperar fuera 15 minutos, ¿no? Y vuelves a entrar, que son lo máximo permitido, dos consumos. Lo que suelen necesitar aquí para consumir es plata, papel de aluminio, para fumar caballo, para fumar heroína. Y luego para cocinar la coca, porque aquí también se consume coca la compran en polvo. Para poder fumar la coca tienen que hacer una base. La coca tiene que tener una especie de reacción química que de polvo se convierte en una especie de base, de gotita, que hace un craqueteo cuando lo quemas y ya se convierte en una gotita transparente, en vez del marrón del caballo, en una gotita transparente. Y es la misma manera, o sea, necesitan lo mismo que el caballo, pues la pista de plata, el rulo, y para correr la gota. Pero para prepararla sí necesitan la cuchara donde van a echar la coca en polvo y luego se puede preparar bien con amoníaco o bien con bicarbonato. Bueno, esta sala donde nos encontramos es la enfermería. Aquí es donde tenemos todos los aparatajes y materiales, por si acaso hubiese una sobredosis, tener un lugar donde atender a ese usuario. Esto está justo al lado de la sala de inyección. Por si acaso pasa algo, nosotros tenemos totalmente coordinado todo el espacio. Aquí en la sala de consumo, como estamos preparados para el consumo, también tenemos que estar preparados para todos los riesgos que conlleva el consumo. Entre ellos están las reacciones adversas al consumo y la sobredosis. Cuando una persona consume heroína, se pasa en cantidad o le pilla en un momento que el cuerpo lo tolera de otra manera, lo que pasa es que la persona cae en una depresión del sistema nervioso, con todo lo que eso conlleva. La sobredosis por heroína tiene unos pasos. Hay una depresión del sistema respiratorio, que se puede quedar en una depresión del sistema respiratorio leve, que se supera con administración de oxígeno, y hay veces que aunque le administres el oxígeno, tú ves que la saturación continúa bajando, vigilamos, y llega un momento que hay que administrar naloxona previa llamada al sistema de emergencias para tener el consentimiento de un médico para que nosotros podamos administrar esa naloxona. La naloxona yo le digo que es un despertador. De repente abre los ojos. Revive a la gente. Es como que barre los opiáceos del cuerpo. No hemos tenido afortunadamente ninguna baja, todos han salido y pues por lo general al primer pinchazo de la naloxona están despiertos. Cuando llega ya la ambulancia con el médico, ya el usuario está despierto y consciente. Se le ha salvado su vida. Es un día que me comí un par de tranquimacines porque pensaba que no iba a consumir, como tenía dinero. Y nada, luego hice un hurto y tuve pasta y consumí caballo. Entonces, con los tranquis me dio sobredosis inmediata. Según me metí el pico, salí pum, de rodillas y ya no me acuerdo nada más. Pero gracias a vosotros, pues me recuperaste. Naloxona o algo me daría. Si te pasa cualquier exceso, igual vas con una cantidad superior a la que normalmente te pones o un material de calidad superior a la que normalmente estás acostumbrado, te puede dar una sobredosis. Si estás en la calle, no tienes nadie que te pueda echar una mano. Estás en un centro de estos y eso es una tranquilidad.
Vale, en el caso de las dosis de cocaína, nosotros no tenemos nada, simplemente poner hielo, agüita y que refresquen, ¿vale? Porque el tema de la cocaína es que nos acelera mucho el organismo, acelera mucho la circulación. Entonces, claro, el usuario lo que tiene un calor intenso, al final del mismo rozamiento de la sangre corriendo, siente mucho calor. Entonces, lo único que podemos administrar es hielo en las zonas de mayor riesgo. Nuca, muñecas, y luego pues agua, y vigilarles un poquito para que no... que respiren tranquilamente, para que ese corazón vaya bajando. Es cierto que en alguna ocasión ha habido personas que hayan traído un tranquilmacín para fumar, speed para inyectarse, morfina o algún opio, alguna otra droga. Pero por norma general lo que se consume es heroína, cocaína y la mezcla de las dos. Eso llega a ser, hombre, con la heroína hay un tope, ¿no? Porque el cuerpo hasta cierto punto te permite meterte muchísima cantidad dentro de los márgenes de los que podemos hablar. Con el desconocimiento que había en aquellos tiempos y con, no sé, la droga era bastante más pura de la que hay ahora, que eso es un dato también a tener en cuenta. Antes con un gramo te ponías de una forma que no te podías ni mover, o sea, te tenían que llevar a rastras a cualquier sitio. Cuando hablamos de heroína, hablamos de una sustancia que actúa en el sistema nervioso central, deprimiéndolo. Entonces, la persona que consume heroína se va apagando y le vas viendo cómo se va relajando, se va quedando. Luego, las personas que consumen cocaína, afecta al sistema nervioso central, pero justo de manera contraria, lo que hace es alterar. Entonces ves que las personas van más rápido, más ansiosas. Sí, tienes esa euforia del momento de cuando te pones la cocaína, te acelera todo, o sea, te pones súper activo, ¿no? Incluso hay gente que les hace más agresivos. A mí me deja activo, pero tranquilo, o sea, me deja reflexionar sobre lo que en ese momento me está rodeando, ¿no sabes? Actualmente lo que más se consume por vía inyectada es la cocaína. Con lo cual también hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un perfil cada vez más crónico de personas, crónicos en cuanto a su consumo y también en cuanto a su situación de exclusión social, también tenemos que incorporar cuál puede ser la situación de estas personas de aquí a unos pocos años si la sustancia más consumida es la cocaína, con todos los trastornos psiquiátricos que están asociados al consumo de cocaína por vía inyectada, ¿no? Pero con la cocaína, personas que consumen cocaína, llevan consumiendo cocaína muchos años, se ven que han desarrollado algunas paranoias relacionadas a ese consumo, que puede ser desde ver bichos hasta buscar cosas por el suelo o pensar que te suben cosas por el cuerpo. O que alguien te sigue, o que alguien te busca, o que alguien está mirando detrás de la ventana, o que las cosas que están a tu alrededor se van a, como que se te tiran encima. Muchas veces que dice que la cocaína te machaca el cerebro, y es verdad, te machaca el cerebro. O sea, tus capacidades para entender el mundo alrededor y para interaccionar con él cada vez se van viendo más mermadas. Tu capacidad de análisis cada vez está más mermada. Tu capacidad de reacción muchas veces está sobreestimulada. Es como... de repente pasas del blanco al negro, en la vida no tiene matices, ¿no? Y eso te hace responder pues, de manera muy agresiva a determinados estímulos que serían normales, ¿no? La capacidad de aguantar la frustración también es muy reducida, ¿no? Entonces, eso es una pérdida evidente de tus capacidades intelectuales. Pues te hace creer que todo es posible, te hace vivir tu sueño. Es que es lo jodido del caballo es que te hace creer, o sea, te hace creer que tus sueños son posibles. Todo lo que tú deseas y sueñas es posible. Es ya eres el puto rey, tío. Eres el rey. Eres lo más. Eres. Pero ahí está la trampa. O sea. Te hace creer que todos tus sueños son posibles y a la vez la trampa es que por ella todos tus sueños son imposibles porque vives por y para ella. Al final, no haces nada más que buscarte la vida para hacer dinero, para ir a pillar, para ponerte
para poder, buscarte la vida otra vez, para ir a pillar, para volver a ponerte y así todo el rato no puedes hacer otra cosa. En este contexto de drogas ilegales, el problema que hay es que, como otras sustancias, generan una dependencia. Y en el momento en que genera una dependencia, digamos que la vida de la persona empieza a girar en torno a la consecución de esa droga y el consumo de esa droga. ¿De qué es lo que pasa por nuestra mente cuando estamos taponernos, cuando estamos de mono, cuando venimos alterados, pues porque igual llevamos más horas de las que el cuerpo te pide sin darle la sustancia? Entonces ahí sí se nota cuando la gente viene un poco más acalorada y más sensible a cualquier cosa que les digan, igual te protestan estamos más enfadados, que cada uno lo puede contar como quiera, pero en definitiva todos vamos a lo mismo. Hasta que no tenemos en el cuerpo mínimamente la dosis que nos hace falta para que se tranquilice el organismo, no somos personas. El mono síndrome de abstinencia tiene varias fases. Pues las fases más tempranas son malestar, rinorrea, que son pues eso, mocos, como escalofríos. Conforme va avanzando puede llegar hasta ver una fiebre, una sensación de que parece que te han pegado una paliza. Y hasta que llega ya a fases avanzadas, que ya lo que tienes es una agitación y una ansiedad increíble por consumir. Que no es una sonrisa, que es una mueca de dolor, que está científicamente demostrado que cuando empieza el monillo, antes de empezar a dolerte las cosas, se te empiezan a estirar los músculos. Pero cuando la fase mala, digamos, me quiero morir, o sea, no soporto más esto, porque es que te falla todo, te falla todo. Se te caen los mocos, te cagas, te meas, sudas, frío, calor, arriba, abajo, me duele aquí, me duele allá, no puedo parar, quieto. Es que es una locura, falla todo, falla todo. Y me duele tanto esto que para qué, pero es un dolor tan raro que prefieres golpearte para que te duela, ¿sabes? Para que sea dolor, prefieres el dolor de darte de hostias que no esa sensación de dolor, ansiedad, no sé. Que no sabemos controlarlos, porque a mí también me ha sucedido alguna vez. Meterme a hacer algún esparramo, estar tan mal, de no poder casi ni andar y decir, esta es la que vale, o lo hago ahora o va a pasar el día fatal, porque cuanto más tiempo va pasando, peor te vas encontrando y con menos fuerzas, con menos ganas de nada, te quedas tirado en cualquier esquina, pasas frío, sudas, o sea, unos cambios tan bruscos en tu organismo que no sabes cómo paliarlo. La única forma que tienes para ello es consumir. Al final es un dolor físico, aparte de ser psicológico. Pero hay drogas que la abstinencia se nota sobre todo es tema psicológico, como por ejemplo el tabaco. El tabaco, más que una necesidad, también tiene su factor físico, pero es más psicológico el hecho de fumar. Pero la heroína lo que tiene es que realmente es un mono muy físico, lo pasan muy mal porque son dolores, fiebres, escalofríos, es como un gripazo increíble. Es una gripe a lo bestia. ¿Síntomas del mono? Pues es cagarse en Dios, tío. Los síntomas del mono es cagarse en Dios. El mono es lo peor que hay. El mono es... ¡buah! Es inaguantable. Haces cualquier cosa. Eres capaz de hacer cualquier cosa estando de pavo, por meterte. Yo lo que menos aguanto de todos los síntomas, que son muchos, es el frío. Es un frío interno. Que te viene de... Yo me acuerdo de la gente que me ha ayudado y eso, pues de ponerme mantas y ponte un jersey y tal, y es que no es eso, y no lo entendían, claro, yo diciendo que no, es que no, por muchas mantas que me pongáis, el frío lo voy a seguir teniendo igual, es que está dentro de ti.
Claro, es que juntas todo eso, tío, y cómo no va. El coco está todo el rato pensando, ¿sabes? Es un pico y se te quita todo esto. Mira qué magia. La exclusión social no tiene que ver únicamente con una práctica que es la del consumo de drogas, tiene que ver también con la interpretación social que de ese consumo se hace. Existe un estigma hacia las personas drogodependientes que aumenta su condición de vulnerabilidad, con lo cual uno de los elementos que componen la reducción de daños también implica abordar cómo se construye y cómo se reproduce en el día a día el estigma hacia el colectivo drogodependiente, porque también representa un factor de exclusión y un factor que redunda en un empeoramiento de sus condiciones sociales y sanitarias. Para mí siempre está ese juicio moral de tú que te drogas, lo que tienes que hacer es tener un poquito de voluntad, dejar de drogarte, ¿no? Desde esa incomprensión y ese juicio moral de decir tú te drogas porque quieres. Y entonces, como estás drogando porque quieres y encima estás robando para drogarte y encima estás jodiendo a tu familia y encima tal, pues lo que menos os merecéis es que alguien abra un recurso para vosotros. Y si os tenéis que morir todos de SIDA, pues mira, así los siguientes aprenderán, ¿no? Que al final el estigma se prolonga. Da igual que en este momento de tu vida no hayas consumido. Si la gente sabe que tú en su día has sido una persona consumidora, eso lo vas a tener ahí. Y esa etiqueta es muy difícil de quitártela, de desprenderte de ella. El resto de la sociedad como que nos tienen, no es que nos tengan apartados, muchas veces nosotros mismos nos apartamos pues porque vemos que no conectamos con este tipo de personas. Entonces, para no vernos en situaciones comprometidas y no tener que mentir descaradamente, porque es lo que nos están pidiendo ahora, los que les mintamos. Quieren que les digamos cosas, pero no quieren oírlas porque no las entienden, ¿no? Sí, una persona que se lo mete por la nariz, aunque es la misma sustancia que me meta yo por la vena, ya no es el toxicómano yonki, ya es una persona que se pone una raya. Igual esa persona consume más que yo, pero ya no es un yonki, ya es una persona normal. El problema viene cuando ya no hay pasta y se desestructura la vida de alguna manera, en todos los sentidos. En el sentido familiar, social, emocional, laboral, se cae todo. Ahí viene el problema. Porque a nadie le gusta, pues queremos ciudades limpias, bonitas, con gente guapa, muy bien preparada, muy correcta. Eso es lo que queremos al final. De repente, ¿cómo va a pasar por medio de nosotros que somos tan guapos alguien cayéndose por el suelo? Por favor. Yo creo que desde esos inicios tan polémicos hasta el día de hoy, pues ha cambiado un poco la mentalidad también. La gente es más, ya creo que no se asusta tanto de la realidad que hay y que la acepta, la asume y bueno, pues hay mucha gente que piensa que le da igual las circunstancias, que no es inocente o culpable, sino bueno, pues que todos tenemos que ser atendidos en función de nuestras necesidades. El consumo de la droga, como está metido en un contexto de ilegalidad, lleva asociados toda una serie de problemas de salud que ya no dependen tanto muchas veces del efecto negativo que tenga esa sustancia a nivel orgánico tuyo, sino la forma de consumo. Te ves obligado, obligada a comprar una sustancia que no tienes un control real sobre cuál es su composición, no tienes un control real sobre cuáles son sus efectos. Esa falta de conocimiento, esa incapacidad que te produce la situación, la política actual sobre esas sustancias, para tener ese control sobre esa elección, pues redunda en riesgos muy concretos que no existirían si hubiese esa capacidad para elegir la composición de la sustancia, para controlar legalmente lo que compras, lo que escoges consumir, utilizar. La reducción de daños se basa en eso. Es decir, esa persona va a consumir drogas y esa droga le va a hacer un daño a mediano o largo plazo a nivel orgánico a esa persona. Pero todos los demás problemas de salud asociados están asociados al consumo de drogas en un ambiente de marginalidad, en un ambiente de falta de recursos de higiene, y se podrían evitar, se podrían reducir esos daños.
cualquier persona que hoy por hoy elija libremente como decisión adulta usar sustancias ilegales se encuentra en situación de exclusión, se encuentra desprotegido. Somos unos hijos de puta cuando no somos nosotros. Cuando tienes el diablo dentro, que ya no eres tú, eres el diablo. Pero cuando estamos bien, somos buena gente, en general, como todos, vamos, como tú, entonces somos gente normal. ¿Para qué? Cuando tenemos mono, o cuando estamos colocados, pero vamos, que no somos malos. A nadie le gusta hacer daño a nadie. Vale, las personas que acuden a este centro principalmente son hombres que tuvieron su época de consumo en los 80. Son personas que se han ido quedando, son los supervivientes de aquella época de los 80, ¿no? Que han tenido épocas en las que han dejado de consumir, o han entrado a prisión, o han desaparecido de aquí durante un tiempo. La edad media de la mayoría de los usuarios que venían a la sala era alrededor de los 30-35 años, y ahora la edad media es entre, pues, más mayores, 40-45. Eso quiere decir que ha habido un envejecimiento progresivo de nuestras personas usuarias, que a la vez nos sugiere también la progresiva cronificación en el consumo y en la situación de exclusión social. Pues yo me resisto un poquito a decir si es gente que vive en la exclusión o en la inclusión o dónde, ¿no? Porque la verdad es que viene gente de todos los perfiles. Viene gente que sale de aquí y, bueno, pues tiene su vida estructurada, convencional, con amigos, mujer, hijos y perro. Y hay gente que viene, bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Las personas que hacen uso de la sala de consumo pues tienen situaciones vitales muy distintas, efectivamente. Hay personas con mucho deterioro biopsicosocial y hay personas, pues, la expresión utilizada suele ser en este caso, con una vida muy normalizada, pues que evidentemente no responden al arquetipo que se suele tener de la persona que abusa de drogas. 80% hombres, más o menos, y 20% mujeres. Más del 75% autóctonos y el resto, pues, foráneos. Yo quiero decir que, bueno, que son mayoritariamente, no sé si son los que consumen, pero son los que vienen a consumir. También hay un porcentaje de mujeres, lo que pasa es que todos sabemos el estigma mayor todavía que tiene la mujer consumidora, y creo que eso también, pues, impide que tengamos más usuarias en este centro, porque ya cuando llegan aquí, yo creo que ya están en un momento, pues, muy frágil de su vida, muy bajo. El tema del consumo de drogas o el abuso de drogas está mucho peor visto en el caso de la mujer que en el caso del hombre. Volvemos a los estereotipos de la mujer. La mujer tiene sus labores, tiene sus responsabilidades, tienes tus hijos, tú tienes que dar tu ejemplo y no puedes, está muy mal visto que una mujer consuma. La gente que acude aquí también intentamos que, con todo lo que he comentado antes de la red de recursos, que utilice toda la red de recursos según las necesidades que tenga. Hay gente que tiene su casa y viene a consumir aquí solo para tener una charleta, porque igual en su casa no puede hablar de un montón de cosas que puede hablar aquí, de problemas judiciales, de problemas de salud, porque hablar de VIH y hepatitis en una cuadrilla todavía no es normalizado, ¿no? O sea, es como hostia. No, te ayudan a, bueno, puedes hablar, te desahoga muchas veces y, bueno, ayudar, pues eso, que te quitan de consumir en la calle. Tienes una ayuda, pues, no sé. Y luego, aparte de eso, si necesitas algo de ayuda, a mí me ha pasado, necesitar alguna ayuda del sentido que sea, oye, jo, ¿me podrías asesorar dónde está la asociación esta de la hepatitis C? ¿O me podrías ayudar a no sé qué tal? O sea, y si me ha ayudado. O sea, es cuando se ha podido, se ha sabido, ¿no? A veces hablo con la gente, no las trato como personas usuarias de drogas, sino que, bueno, se procura tener un trato normal con ellos. Por mucho que sea un recurso de baja exigencia, evidentemente tiene una serie de criterios que tienen que ver, por un lado, con normas de convivencia, el respeto mutuo entre personas usuarias y entre las personas usuarias y el personal operativo del centro, y también normas que tienen que ver con prácticas de consumo.
en general se dice que es un recurso de baja exigencia. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea de tan baja exigencia. Hay gente que por las normas que hay en la sala no puede venir a la sala, con lo cual va a seguir consumiendo en la calle. Pues el tema de sanciones, pues hay muchas sanciones, es que hay demasiadas, yo creo que hay demasiadas. Hay gente, pues eso, hay sanciones de 2 días, de 1 mes, de 1 año, según lo que monten, ¿eh? Pues igual por robo de sustancia a otro usuario te cae 6 meses. Si te llevas la jeringuilla, te cae en 2 días. Si te llevas el rulo, ese mismo día no puedes entrar. Entonces estás obligando a la gente a consumir en la calle. Yo creo que ahí se puede flexibilizar, por lo menos, un poco más. Hay consumos que de por sí conllevan un elevado riesgo para la salud de la persona que los realiza y esos consumos no están permitidos, como por ejemplo el consumir vía inyectada en la ingle, en el cuello, en la axila o todo lo que no sea extremidades. Entonces ahí está el riesgo de que al pincharte en el cuello te pinches la arteria o te pinches también el nervio, ¿vale? En que si haces un movimiento brusco puedes hacer una rotura y tener una hemorragia interna. Echar también un coágulo y que se vaya directamente a uno de los vasos y hagas taponamientos. Todos los riesgos que conllevan esos consumos, pues aquí nosotros intentamos reducirlos. Se reducen a tal punto que evitamos que los usuarios vengan y tengan ese consumo de riesgo aquí. Claro, buscarse una vena es un coñazo, te puedes tirar una hora hasta que te pillas. La ingle es pla, pa, ya está. O sea, es como conectarse, yo le llamábamos en broma conectarnos a la red. Pa, pa. Entonces, joder, te expulsan de la narco una semana por pincharte en la ingle, te vas a pinchar en la calle. Te puede dar el chungo en la calle, o sea, es que es estúpido, tío. En Barcelona, por ejemplo, si tú te pinchas en la ingle, te dejan pincharte en la ingle porque saben que si no lo vas a hacer en la calle. Y, no, o sea, no se trata de eso, de reducir riesgos, pues su excusa es que, como es para reducir riesgos, por eso prohíben chutarse en la ingle, porque es una zona peligrosa. Es una excusa barata, tío, o sea, ¿por qué se ha puesto la narcosala? Para que la gente no se chute en la calle y evitar riesgos, ¿no? Vale, la gente que se pincha en la ingle lo va a seguir haciéndose en la ingle. La sala, pues yo creo mejorar, sí se puede mejorar, pues cambiando algún sistema, abriendo más tiempo o haciendo también un centro de día, que sea centro de día y sala de consumo, para que estén más tiempos aquí, pues yo creo que se podría mejorar eso. Aquí se abre todos los días del año, entonces se podría aprovechar el recurso. A las 7 de la tarde te tienes que... Entonces, está bien, pero se ha quedado ahí como a medias. El recurso se podría usar 24 horas al día, porque los yonkis se drogan las 24 horas del día. Poder venir aquí a las 3 de la mañana a meterte un pico. O sea, todas las personas buscan un lugar para hacer el primer consumo, pero el primer consumo no es a las 11 y media de la mañana cuando nosotros abrimos. Suele ser antes y lo tienen que hacer en un montón, en cualquier sitio que no es este, porque no estamos abiertos. Entonces, ya es un... Ya no tienen esa elección de puedo ir a la sala o puedo ir a la calle, ¿no? Sí, el problema nuestro, pues eso, quieres ir a consumir y no tienes dónde. Entonces, haciendo frío, lloviendo, con la gente, pues no sabes dónde ir, la verdad. Y ya pues te pasa algo, pues ya peor. Entonces, si estuviese esto más tiempo abierto, pues... Bueno, nosotros abrimos a las 11:30. Antes de las 11:30 hay mucha mañana. Y más hablando de que la mayoría de nuestros usuarios o bien duermen en la calle o duermen en albergues. En los albergues a primera hora de la mañana, dúchate, desayuna y te vas. Entonces, quiero decir, su día es muy largo. No es como nosotros, que igual te puedes levantar un día y dices, bueno, me levanto a las 11. Porque por desgracia esta narcosala, que es la única que hay en Bilbao y alrededores, ya te digo por desgracia, la cierran a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Entonces, a partir de esa hora, ¿dónde consumes? Porque el toxicómano no es toxicómano de 11:30 a 6:30, es toxicómano todo el día. ¿Por qué ese horario? Pues la sala tiene un objetivo, que es reducir los daños asociados al consumo. Pero luego también tiene otros objetivos, ¿no? Que es invisibilizar quizás el consumo en la calle. Entonces,
Pues los consumidores, muy bien, están cuidados, se les enseñan prácticas de menor riesgo, si les pasa algo van a ser atendidos, pero solo hasta las 7. O sea, volveríamos a la mierda de antes, a yunquis de calle, que es lo que no queremos nadie. Ni el que no se mete caña, ni el que se mete. El que se mete caña quiere estar tranquilito, bastante desgraciado soy, que me tengo que drogar, pues bueno, que me drogue tranquilo y no molesta a nadie. Y el que no se droga, no tiene por qué verme drogándome. Que la sala cerrara sería un palo gordo para la gente que la utiliza, principalmente. Porque hay que pensar que la gente, hay mucha gente que acude aquí no solo por estar en un lugar cerrado y que la gente no me vea, es por la inseguridad que pueden sentir al consumir solos o en la calle o con gente de la que no se fían o con gente que te puede dejar desprotegido. Significaría, en primer lugar, que los 20.000 consumos al año que tenemos dentro del recurso pasarían a hacerse fuera del recurso, quiero decir, en el espacio público. La gente que va a seguir consumiendo igual va a tener que hacerlo en la calle, arriesgándose a tener problemas con la policía, a tener problemas con el vecindario, a hacerlo con frío y en malas condiciones, ¿no? Pues al final acaban, por ejemplo, pinchándose en la esquina de un parque, y es un parque que luego van a usar personas del barrio o demás, tienes residuos que son potencialmente peligrosos en un espacio público. Pues si este es uno de los pocos recursos que dignifican a este tipo de personas que usan este tipo de drogas, pues sería volver a estigmatizarles y dejarles en la calle vendidos como estuvieron hasta hace 10 años. Merece la pena tenerla en la consola vieja. ¿Te traigo una bolsa? Merece mucho. ¿Te traigo una bolsa? No me gustaría que la quitaran.